A ver. Sí. Sí, ¿y qué tal Mónaco? Porque es una pista que emana una mística distinta a todas. Bueno, sí, más encima vos te tocó participar en el mismo fin de semana que la Fórmula 1. Sí, sí. Mónaco es locura. Ultra, hiper, mega especial para mí. O sea, yo me acuerdo. Para los haters de Mónaco va esto. Es por la diferencia, eso sí. Admito, las carreras es jodido, no puedes adelantar. Eso sí, pero la experiencia en sí de manejar es demasiado loco. Yo me acuerdo, nuestro paddock ni siquiera estaba en Mónaco, de tan pequeño y de tan lleno que estaba. Nuestro paddock estaba en Francia, o sea, teníamos que ir con el auto de carreras, manejar 2 kilómetros en las calles de Francia hasta llegar a Mónaco y entrar al circuito, ¿verdad? Y yo me acuerdo, al entrar al circuito no podía parar de sonreír. Es que era así, yo no puedo creer que estoy manejando en Mónaco, o sea, es así un sueño que yo tenía. Yo veía en la tele Fórmula 1 y en el jueguito yo jugaba y me imaginaba qué loco ha de ser manejar acá, y de repente yo en vida real manejando ahí, o sea, yo no podía parar de sonreír, en serio. Yo todo el rato estaba sonriendo, yo no podía creer, y es una sensación única, o sea, literal, ahí sí ya tenés, ya te cuidas más al manejar, porque ahí literalmente un mínimo error ya estás contra la pared, literalmente. Y además que es súper bacheado, o sea, el auto por poco, o sea, no hay ninguna curva en la que el auto esté tranquilo, todo el rato está saltando. Porque es el asfalto que todo el día usan los... Claro, es un asfalto de calle, un asfalto normal, y una al andar a esas velocidades, tipo, qué sé yo, te vas a 40 y obviamente no vas a sentir esos baches, pero si te vas a 200 ahí en la recta, sí, hija, o sea, es muchísimo, ¿verdad? Y lo peor es que también tiene cambios de elevación, y lo peor es que tiene así baches en medio de la curva, y eso sí te da miedo, porque vos estás doblando, sentís buen agarre, pero siempre tenés que estar atento a ese bache, porque siempre va a descolocar el auto. Siempre te va a hacer un movimiento brusco el auto, y ahí tenés que ser rápido para reaccionar. Encima van rozando las barreras. Claro, y rozando. O sea, yo me acuerdo, literal, mi ingeniero, o sea, yo dejaba 10 centímetros de distancia entre la pared y la cubierta, y mi ingeniero, no, demasiado lejos, acércate más. Necesito que roces la pared. Y es muy loco, porque al manejar ahí es tipo... Para ser rápido tenés que sentir que vas a chocar en cada curva por ahí. Vos vas, doblas, ay, 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 este va a chocar, pero justito pasa así rozando y ahí está bien. Ir al límite. Ir al límite. Usar encima cada centímetro de pista. Encima 10 centímetros no es nada. Hay que te digan, no, tenés que acercarte más. Claro, o sea, esto ya es así mucho, ¿verdad? Básicamente tenés que besar la pared. No, literalmente. Y entonces siempre, o sea, Mónaco es súper especial. O sea, tiene su característica de dificultad. Primero porque es bacheado, tiene cambio de elevación. Y circuito callejero, o sea, tiene barrera, no tiene nada de escape, ¿verdad? Entonces, es muy loco, es una sensación única, en serio. Seguro te bajas del auto con la sensación, no sé, tipo de alivio, porque están media hora, o sea, la carrera dura media hora.